Gloria a Dios. Amén, hermanos. Qué bendición. Vamos a estar meditando. La insensatez nos quita el derecho del cielo. Le vamos a poner al tema. La insensatez nos quita el derecho del cielo. Gloria sea al Señor. Bendito sea Jesucristo, hermanos, por lo que Él hace y Él hará. Vamos a prepararnos aquí. Gracias, hermano Armando, también por grabar, por subir las prédicas al YouTube. Ahí, pues, gracias a Dios y a hermano Armando y a otros siervos que suben las predicaciones. Muchos hermanos tienen la dicha de ver por medio del canal de YouTube las predicaciones. Apóyenos a compartirlas. Apóyenos a dejar su comentario. Apóyenos a suscribirse. No solo a ver, sino a suscribirse, porque hay palabra de Dios que quiere hablar. Vamos a hablar acerca del tema la insensatez. Como le dije, nos quita el derecho al cielo. Nadie podrá entrar con insensatez. Nadie podrá entrar con insensatez al cielo. ¿Qué es insensatez? Es ser necio. Hermano, ya no peque y usted lo sigue haciendo, eso lo vuelve insensato. Palabra de Dios. Mateo 25, versículo 1. Mateo 25, versículo 1. Dice la palabra en Mateo 25, versículo 1. Gloria al Señor. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Puede sentarse. 5 de ellas prudentes. Así es el reino de los cielos. Está dividido de dos partes: de la gente que se va a salvar y la gente que se va a perder por siempre. ¿Quién es la que se va a salvar? La gente prudente, que es prudente hasta lo más mínimo, hasta en lo más insignificante, es tan prudente. Es esa persona en la que se va a salvar. Muchos por ahí dicen: ¿acaso es usted Dios para saber quién se va a salvar y quién no? Pues hasta con los ojos cerrados se ve quién se va a salvar y quién no se va a salvar. ¿Quién se va a salvar? Los prudentes, los que tienen prudencia. Alabado sea Dios. Me impresiona que 10 vírgenes, un grupo de 5 dice que eran prudentes y 5 dice que eran insensatas, necias. Todo lo dejaban para última hora, todo lo dejaban para después. Ese es el problema cuando se dejan para después las cosas. Hoy usted y yo tenemos la dicha de cambiar, la dicha de ser diferentes, hermano amado. No podemos dejar las cosas para después. Las necias. Hay gente que se mete pecado, se mete pecado, se mete novela, se mete película, se mete malas palabras, se mete lo malo, y después esto a la larga le va a pagar con enfermedad. Y ya para después va a querer buscar. Y va a ser demasiado tarde. Porque, hermano, mayormente cuando se conoce el reino de Dios, se conoce el evangelio, es demasiado tarde cuando se quiere después. Mayormente cuando usted sabe lo que es bueno y no lo hace, después le va a hacer consecuencia difícil. 5 de ellas eran prudentes. Los prudentes son prudentes. ¿Qué es un prudente? Proverbios 14:8. Hace días lo toqué con ustedes. Proverbios 14:8. Y después volvemos a Mateo 25. Proverbios 14:8. Dice Proverbios 14:8. Mire, ¿qué es ser un prudente? Proverbios 14:8 nos dice claramente la palabra del Señor ahí. En Proverbios 14:8, en esta semana que pasó lo estuve compartiendo con ustedes. Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño. Otra versión dice: oiga,
Los prudentes saben a dónde van. ¿A dónde van los prudentes? Al cielo. ¿A dónde van los prudentes? A lo bueno. ¿A dónde van los prudentes? A hacer lo que es bueno. Como dice su Biblia, la ciencia del prudente está en conocer sus caminos. Dice que 5 eran prudentes. ¿Qué tenían que hacer para recibir al esposo? Hay una historia de Israel, y por eso existe esa escritura. ¿Por qué una mujer, cuando se comprometía con un hombre, desde el momento que se comprometía, dice que estaba ella en su ventana y ponía aceite a su lámpara y encendía la luz de la lámpara? Tenía que estar en prudencia que ese aceite que estaba en la lámpara no se acabara, porque el día que se acabara, la lámpara se apagaba. Y a la que se le apagaba la lámpara, no podía casarse con el esposo, porque al venir el esposo, o el apagarse la lámpara, ese era sinónimo de que estaba dormida y no estaba dispuesta a casarse. Eso es lo que está pasando con la iglesia. Las prudentes, mire, estaban con ese entusiasmo. ¿Cuándo es que se prende la luz? ¿De noche o de día? De noche. ¿Quién va a querer estar despierto velando la noche? Pero esas muchachas velaban, le encendían la lámpara y pues se echaban un descanso, pero se aseguraban que el tiempo que estuviesen ellas descansando, la lámpara estuviese encendida. Nosotros fuimos llamados a descansar, ¿sí o no? Cristo nos mandó a descansar. Vengan a mí los que están trabajados y los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. En Cristo hay descanso. Pero ¿cuándo es cuando hay descanso? Cuando nuestra lámpara está encendida. Alabado sea Dios. Que la luz de Cristo esté en nosotros. ¿Qué es que la luz de Cristo esté en nosotros? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Cuando venimos a Cristo y sabemos que Cristo está en nosotros, ya no vamos a andar en tiniebla, en pecado, porque tenemos la luz de Cristo. Ya no puede haber pecado, ¿sí o no? Pero hay gente insensata que dice que sí puede tener pecado. Un pastor me compartía la historia de los mensajes que han compartido por allá. Los han lanzado, los han puesto. Ah, yo ya escuché ese hombre, dicen, con su servidor. Él dice que hay que vivir perfección y no podemos. Él dice que Dios no oye a los pecadores, y eso no es cierto, porque Dios nos oye en pecado. Mire, la gente le gusta que Dios los oiga en pecado. No puede oír Dios a los pecadores, dice Juan 9:31. Diga conmigo: no puede oír Dios a los pecadores, dice Juan 9:31. Se lo digo con Biblia a ese pastor, dice. Hechos 10, dicen muchos. Mire, Cornelio no era cristiano y Dios lo oía. Mire qué fue. Pero Cornelio era más cristiano que los cristianos. ¿Qué era Cornelio en primer lugar? Temeroso. Aleluya. Era temeroso. ¿Qué más? Piadoso. Era justo. En ningún momento, dice la Biblia, había un hombre pecador que se llamaba Cornelio, y este oraba a Dios siempre, y Dios le mandó en visión un ángel. No, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era este hombre temeroso, piadoso, era justo con toda su casa. Cuando uno es justo, toda su casa va a ser justa. Porque muchos tienen hijos mentirosos, porque los padres son mentirosos. Estaba en la terraza de la casa, a lo lejos de otra terraza, se miraba a una niña, un niño raspando el agüira, y la patoja así, así. Mire, le digo, si le enseñaran cosas buenas a los patojos aprendieran cosas buenas. Ella ya sabe que cuando los de la iglesia oyen musiquita, luego lo que hacen es... Los patojos hacen lo que miran. Los hijos hacen lo que miran. Entonces, los hijos van a reflejar lo que los padres son. ¿Me explico? Entonces, hermano, dice que Cornelio era temeroso. ¿Cómo? Temeroso, justo, piadoso,
con toda su casa. Y cómo no iba a oírlo Dios, si hermano, ahí no había pecado, ahí lo que había era justicia, ahí lo que había era prudencia. Cornelio siempre se preocupaba por estar bien. Siempre estaba Cornelio, ah, a ver, ¿cómo van mis ofrendas? Ah, justo, ¿verdad? Dice que daba limosnas. El vocábulo de limosnas era ofrenda, no era limosna. Lo que pasa es que cuando esta traducción se tradujo, venía a lo que es el español, y el español lo habla como limosnas. Pero la palabra original quiere decir ofrendas, dádivas, regalos que daba al templo. Era temeroso, era justo. Era justo. A ver cómo voy con la oración. Decía Cornelio, oraba a Dios cuando, de vez en cuando, cuando iba al culto, cuando le daba la gana. No, dice que oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. ¿Cómo debe orar la iglesia? Siempre. Cuando la iglesia ora, siempre se le olvida el pecar, porque ahí está Dios en la mente, en el corazón y en el alma. Alabado sea Dios. La oración es la base fundamental para estar justo. Aleluya. Oraba a Dios siempre. Ah, no. Pero sale una hermana pastor, me dice un pastor por ahí, y me dice, y hasta me citó Hechos 10, y me citó de Cornelio, que Cornelio no era creyente, que Cornelio era pecador, y Dios lo llamó. La Biblia en ningún momento está diciendo que Cornelio era pecador. Dios no escuchó a Caifás. ¿Va que no? Dios no escuchó a ningún sacerdote. ¿A quién escuchó Dios? A gente justa, a gente fiel, gente santa. Mire, porque Él es santo. Y dice la Biblia que todo aquel que le invoca debe limpiarse de iniquidad para que Dios lo escuche. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Si hay alguno que es temeroso y hace su voluntad, a ese oye Dios. Santo es el Señor. La insensatez está llevando al pecado a la gente. ¿Qué hay con eso de pecar y que Dios me oiga? ¿Cuál es el problema si la santidad nos da vida? No es ningún problema. Pero la gente tiene un problema con esto de que terminemos con el pecado. Pastor, me dice, varios teólogos también se oponen y dicen que nadie puede dejar de hacer el mal, porque el bien que quieren hacer no lo hacen, sino que hacen el mal que no quieren hacer. Romanos 7 está ahí, digo. Léase el 25, mi estimado, digo, y dele por la cara a esos teólogos. En el 25 de Romanos 7 aparece. Mire que estos temas de memoria los tengo, porque está la palabra en mi corazón. Cuando Pablo está hablando esto, está hablando un hombre en el estado fuera de Dios. El hombre que quiere dejar lo malo no puede, porque está fuera de Dios. Cristo dijo también una palabra muy certera, visible: separados de mí. Ahí está, un separado de Él. Nada podéis hacer. El hombre por sí solo, fuera del Señor, no puede hacer nada. Nunca va a ser bueno. Nunca va a ser bueno el hombre fuera de Dios. El hombre necesita a Dios para ser bueno. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre necesita ¿a quién? A Dios. Alabado sea Dios. Cuando el hombre tiene a Dios, el hombre tiene buenos pensamientos. Alabado sea Dios. Dice: separado de mí nada podéis hacer. Los que están separados de Dios no pueden hacer nada. No pueden hacer ni su propia vida. Pero los que están en Dios, con Cristo, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Cuando Cristo es su fortaleza, usted lo va a poder hacer todo. Alabado sea Dios. Cuando el pecado es su fortaleza, usted estará derrotado. Nunca podrá ser bueno. Y le decía al pastor amado, léase el 25 de Romanos 7, le decía: gracias doy, ¿a quién? A Dios. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Por qué da Pablo gracias a Dios? Por Cristo. Porque en Cristo está el poder. Todo lo puedo en Cristo. No dice todo lo puedo en la ley, en los carneros. No, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. O sea, todo se puede. Todo. Amén. Lo que no se puede con Cristo es pecar. Ah, hermano, bien, porque mire, dice todo lo puedo en Cristo. No, está al revés. Al revés está leyendo. Dice todo lo puedo en Cristo,
Porque este es el problema. Muchos agarran todo, ahí sí todo. Pero cuando hablamos de santidad, no, ahí no, ahí no. Dice solo lo que podemos. No, dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo, todo es todo. No es un área, todo es todo. Alabado sea. Pero los insensatos dicen no, no se puede, no se logra. Eso dicen los insensatos. Gracias doy a Dios, dijo Pablo, por Jesucristo, que yo mismo, dice Pablo, no está hablando una derrota para Pablo aquí. Pablo está hablando de su victoria en Jesucristo. Así mismo que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La ley de Dios es no peques más. Aleluya. Esa es la ley de Dios. Yo mismo con la mente. Mire, cuando uno tiene una mente positiva, una mente poderosa, el pecado se puede vencer. Solo se servirá a la ley de Dios. Ahí se cumplirá lo que Pablo dijo a los corintios. Ustedes tienen la mente ¿de quién? De Cristo. No dijo tienen la mente del pecado, tienen la mente de Cristo. Ay, pastor, ¿cómo va a ser eso? Pablo ahí se equivocó. No, se equivocó. Dijo verdad. Yo mismo con la mente, está diciendo que si tengo la mente de Cristo, voy a estar de acuerdo a la ley del Señor. Y con la carne, ¿a quién sirve? A la ley del pecado. Pablo está diciendo, si yo estoy carnudo, fuera de Dios, una persona fuera de Dios está en la carne. Por eso Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está. El que se ocupa de la carne, ¿qué tiene? Muerte, ¿ya vio? Y muchos se enojan cuando decimos deje la carne. Ay, hermano, dice, nadie puede pecar. No se enoje, gócese, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Alabado sea Dios. Vida y paz, fácil. Quiere paz, quiere vida. Deje el mal, deje el pecado, deje la carne. Pastor, pero mire, mire cómo es un prudente, mira eso. Un prudente observa la Biblia. No observa lo que los pastores les dan licencia para pecar, sino que observa la Biblia. Yo creo que aquí hay gente que está en la prudencia, por eso se viene para acá. Un prudente observa. ¿Cómo es tener la mente de Cristo? Primera de Pedro 4:1 dice: puesto quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Con quién terminó? Con el pecado. ¿Y por qué si terminó con el pecado? ¿Por qué sigue en el pecado? O sea que el que sigue en el pecado es porque no ha terminado. Eso está como cuando alguien deja una novia, un muchacho deja una novia. La dejó. Pero todavía hay amistad, quedamos como amigos, un besito de vez en cuando. Entonces no ha terminado. Así es la cosa, no ha terminado. Y entonces, si terminó es porque ya no quiere saber nada de esa persona. Ay, Dios mío, dice, yo te extrañaré, le vamos a poner a los muchachos. Dice. Hermano, quien termina con algo es porque termina. ¿Sí o no? Los esposos no pueden terminar con las esposas porque son uno ya. Ahora los novios, es que me salió un gran catolicón ahí. Déjelo. ¿Qué me aconseja usted todavía? Me dice que lo deje. No se puede caminar así. Es que él dice que va a ir a la iglesia hasta que estemos casados. Mentira. Le está dando mentira. No sea insensata, sea sabia. Entonces Pedro dice que quien terminó, o sea, que en quien padeció, padecer. Necesito padecer en la carne. Los demás pueden hacer con su vida lo que quieran, con su carne lo que quieran. Pero usted y yo no podemos hacer con esta carne lo que queremos. Eso se llama padecer. Eso se llama padecer. Entonces mi mente se vuelve tan poderosa que comienzo a servir a la ley de Dios. Cuando padezco en la carne, no tengo esas libertades que el mundo tiene, pero sí tengo una libertad para hacer el bien. Alabado sea el nombre del Señor. Así que quien padeció, dice, puesto que Cristo padeció en la carne, también nosotros armados, escúcheme un momento, nosotros también armados, o sea,
Es una modificación, ¿eh? ¿Ha visto usted cuando a un carro modelo 2010 le ponen la carátula o la careta del 2022? Chulo se ve. No es modelo 2022, pero se ve como que fuera modelo 2022. ¿Ah? Entonces, esto es lo que Cristo hace. Cristo, mire, ¿qué es tener la mente de Cristo? Así como Cristo padeció en la carne, quiere decir que se negó a todo. No le dio rienda suelta a su pecado, ni a nada de eso, porque Cristo no tenía pecado. Que nosotros también nos armemos, eso es entablar el pensamiento de Cristo en nosotros. Qué lindo es entablar el pensamiento de Cristo en nosotros, eso es tener la mente de Cristo. Hay quienes dicen, no podemos. Es que está diciendo que tengamos los mismos pensamientos que Cristo tuvo. Cristo no pensó negativo, pensó positivo. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Bueno, entonces, si nosotros miramos que quien padeció una carne terminó con quién. Con el pecado. Dios nos manda a terminar ¿con quién? Con el pecado, no con la santidad. La santidad no se debe terminar. Que se termine el pecado, pero que la santidad siga para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. Y dice el apóstol Pedro, dice claramente, ¿por qué terminó con el pecado? Para no vivir el resto que le queda en el cuerpo, en la carne, viviendo conforme a las concupiscencias de los hombres. Los hombres habla fuera de Dios. Ya no podemos vivir como viven los hombres. Allá celebran cumpleaños y bla, el cueterío. Pero la iglesia no termina con eso. A veces celebra su cumpleaños 10 metralladoras, bla, 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 puro el mundo. Esa es la concupiscencia de los hombres. Los hombres allá afuera toman cerveza, toman guaro, toman hasta orines de gato. Pero el hombre que está en Dios, ese terminó con todos esos hábitos. Alabado sea Dios. No, porque no puede vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los deseos de los hombres. Y le va a parecer extraño a los hombres que nosotros ya no corramos con ellos con el mismo desenfreno. Les va a parecer extraño. Qué extraña esa doctrina. Esa doctrina es del diablo. ¿Y cómo va a ser del diablo, mamayita? Si le estoy hablando que deje el pecado porque el pecado lo va a matar. Le queremos sacar el pecado porque el pecado lo mata. Pero la santidad le da vida y lo hace levantarse. Alabado sea Dios. Hay que ser prudente. Santo es el Señor. Entonces, las insensatas piensan así. Los prudentes son, dice la otra versión, los prudentes son o saben a dónde van, dice Proverbios 14:8. Mas los necios se engañan a sí mismos. Si alguno se cree ser algo, no siendo nada. El problema no es creerse ser algo. El problema es creer ser algo cuando no soy nada. Así mismo se engaña. Ahí está Proverbio diciendo que los necios a sí mismos se engañan, como las vírgenes necias se engañaban a sí mismas, esperando que otras lo hicieran por ellas, esperando que siempre a la última hora iban a prepararse. Nadie tendrá oportunidad a última hora. La hora es hoy. ¿Por qué? Porque la insensatez Dios la detesta, hermano. Dios detesta, Dios odia a los insensatos. Dios los aborrece. No, pastor, pero Dios a todos ama. Mentira. ¿Cómo vas a? Pero mire, es que Dios no es injusto. Dice, pues es justo. Pues injusto eres tú que te alejas de Dios y quieres que en el pecado te ame Dios. No puede ser así. ¿Por qué? Te lo voy a mostrar con Biblia. Salmo 5:5. Mire qué hace Dios con la insensatez. Aleluya. ¿Qué hace Dios con la insensatez, hermano? Dios mío, ¿por qué las insensatas no se salvaron? Porque la dejaban para última hora, porque creían que así estaban bien, acomodadas, zaraganas, lentas, todo para última hora, todo para después. Así no funcionan las cosas en el Señor. La vida cristiana debe ser hoy
y siempre. ¿Cuándo oraba Cornelio? Siempre. ¿Cómo era Cornelio? Justo o injusto. Justo. Ah, no, pero hoy dice, los pecadores también nos oye Dios. No, miren lo que dice Salmo 5:5. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quién aborrece a los que hacen iniquidad? Dios. Y no que ama, y no que ama a todos. Ese es el problema de la insensatez. Mire, no, como Dios me ama, así estoy bien yo. En pecado estoy bien. Nadie me dice nada, hago lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con el que yo quiera, dice. Eso se llama insensatez. ¿Y cómo ve la insensatez Dios? Miren, las prudentes, ¿no? Las prudentes estaban encendiendo siempre la lámpara. Siempre había luz, siempre había aceite, trabajo, desvelarse, pero por algo bueno. Las insensatas lo dejaban para último, ¿no? Como aquellas tienen. Mira, las insensatas están en que los demás tienen que hacerlo por él. Eso es tremendo lo que está pasando, hermano. Los demás tienen que hacerlo por él. No oran ellos, quieren que los demás lo hagan por ellos. Eso se llama insensatez. Perdóneme lo que le voy a decir, pero a Dios así la gente que quiere que otros lo hagan por él, a Dios le caen mal. Pastor, ay Dios, ahí en el YouTube va a haber mucha gente que dice, ay no, ese hombre ni mejor ni lo oigo. Los pastores le dicen a sus miembros, no lo oiga, cuidado. Pero gloria a Dios porque usted está oyendo palabra de Dios en esta mañana, hermano amado. Queremos hacerlo prudente para que usted sea salvo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Dice el salmista, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios son santos. Los ojos de Dios son perfectos. No puede haber insensatez delante de sus ojos y Él los pueda ver con agrado. No, hermano, no. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Ah, la Biblia dice así, pero nosotros sabemos que Cristo ama a todos por igual. Momento, aquí dice la palabra algo que nunca dejará de ser. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Entonces, aquí el problema no es de Dios. Aquí el problema es de la gente que quiere vivir insensata. Aquí es el problema, no es de Dios. No es que tengamos un Dios injusto, al contrario, tenemos un Dios justo. Pero déjeme decirle, amigo, usted que ve en las redes, usted que me oye en la radio, Dios no puede ser injusto de amarle así como usted está dándole la espalda. Usted es enemigo de Dios. O almas adúlteras, dice Santiago 4:4. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad. Mientras usted esté en el pecado, usted es enemigo de Dios. ¿Puede haber una oportunidad? Sí. Venga al arrepentimiento, termine con el pecado como dice Pedro y tenga la mente de Cristo y Dios lo va a amar, por supuesto, todas las 24 horas del día. Pero de lo contrario no se puede. De lo contrario no se puede. Los insensatos no estarán. ¿Por qué las insensatas no se salvaron? Porque no querían obedecer lo que Dios decía. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, como dice fuerte 5:5, estamos leyendo Salmo 5:5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Santo Dios. Aborreces a los que hacen iniquidad. ¿Qué es hacer iniquidad, Pastor Walter? Iniquidad es injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Eso es iniquidad. Hacer injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Mire qué maldad tan tremenda. Peca y peca, va con el brujo, con la bruja, hace pecado a las escondidas y después quiere que Dios lo escuche. Eso se llama gran maldad. ¿Cómo se llama? Gran maldad.
Por eso dice que el Señor aborrece a los que hacen iniquidad. Poder de Dios. Quiero decirles que en Guatemala la mayoría de gente ha escuchado parte de estos mensajes. Y los que han escuchado parte de este mensaje ahora son culpables, los que han despreciado esta palabra. Son culpables. ¿Por qué, Pastor Walter? Porque han despreciado la palabra. Mire el área de Totonicapán, el área de todos esos lugares por allá. Despreciaban la palabra. Despreciaban. Les molestaba. Muchos enlaces se hacían allá de radio. Despreciaban esa palabra. La gente le cae mal escuchar que no hay que hacer pecado, que no hay que hacer maldad, que hay que cuidarse hasta lo más mínimo. La gente le cae mal eso. Y el Señor ha venido dando mucha palabra. Hoy ves que alguien se lo traga a la tierra y dice, ay, pobrecito, sí, pobrecito, porque no quiso escuchar a Dios. Pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Que usted se burle de los demás. No me estoy burlando de los demás. El problema es que Dios ha hablado a muchas personas. ¿Y sabe qué dicen ellos? No, me quedo con la enseñanza de mi pastora, mi pastor, porque él me dice que somos pecadores todavía. Y nunca se están dejando las cosas para después, como las insensatas. Y mire, hermano, la tierra se está abriendo en Guatemala, y la tierra no se va a tragar a aquel que no es rebelde. La tierra se va a tragar al que es rebelde. Así como dice en números. Por eso hay que ser prudente. Yo miro esto y me gusta ser prudente hasta lo más mínimo, para que no reciba los juicios de Dios sobre mi vida. La tierra se está tragando a muchos. Santo Dios, hoy héroes los hacen después de muertos. Fama y hermano, un montón. Pero yo quiero decirle a Guatemala que la tierra se está tragando a la gente por rebelde, por malcriada, porque han despreciado la palabra de perfección y la palabra de santidad. Así que debe volverse Guatemala al Señor, para que Dios pare los juicios que están viniendo a la tierra. Alabado sea Dios. La gente de Coré se rebelaron contra la palabra que Moisés daba. Y decían, es que Dios también a nosotros nos oye, no solo a Moisés. Vamos a ver a quién oye Dios, dijo Dios, Moisés. A ver a quién escucha a Dios, pues. Agarren usted a su gente y clamen nosotros también. Pero Dios le habló a Moisés y dijo, mira, apártense de esos ingratos. Los voy a hacer que les venga juicio. Y Moisés dijo que se apartaran. Y miren, se los tragó la tierra con todas sus casas y con todas sus pertenencias. Guatemala y todo el mundo están habiendo socavones. Está habiendo tanto. Esto no es problema de los alcaldes, no es problema de los presidentes. No, señores. Esto es problema de la misma gente. Porque la misma gente le ha dado la espalda a la verdadera palabra. Prefieren oír a chistosos que les dicen, ya está sellado, si te vas al mundo y regresas, Dios te va a dar tiempo. No, Dios no está dando tiempo. Y bendito sea Dios por aquellos que Dios les dio tiempo, que Dios vinieron luego, salieron de ahí y están aquí en esta mañana. Alabado sea Dios. Y van a salir muchos de ahí del pecado donde están. Pero el pecado te hace enemigo de Dios. El pecado te hace enemigo de Dios. ¿Por qué te digo que Dios no puede oír a un pecador? Porque claramente dice que Dios aborrece a los que hacen pecado. Iniquidad es pecado. Dios aborrece, diga conmigo, a los que hacen pecado. Y por eso los llama a que salgan de ahí del pecado, que se arrepientan, que cambien sus obras y vengan al Señor. ¿Sí está de acuerdo, iglesia amada? No puede oír Dios. Las insensatas se acomodan, dicen, así me oye Dios, yo soy pecador, pero Dios me oye. No, momento, eso se llama insensatez. Isaías 59:1 dice que los pecados separaron el rostro de Dios para no ver, para no oír. Es el pecado que te separa. No podés seguir en el pecado. Seguirás siendo reo de muerte. Seguirás siendo reo de maldición si sigues en el pecado. Si sos insensato, no querrá Dios verte. Así dice Isaías 59:1-2 en adelante, que la mano de Dios no se ha cortado. Pero el problema es que los pecados hacen división entre Dios y los hombres. Juan 9:31 dice, sabemos, y esto lo sabían los fariseos, lo sabían los israelitas,
que Dios no oía a los pecadores, pero si alguno era temeroso y hacía su voluntad, a ese oía a Dios. Aleluya. Por eso debemos hacer esto, para que Dios nos oiga. El pecado nos cierra los cielos, nos cierra la salvación. El pecado es la causa mortal que detiene la mano de Dios. ¿Se da cuenta usted que cuando pasan estos juicios, la gente comienza a hablar? Yo vengo hablándolo desde hace muchos años, de los juicios que vendrían sobre la tierra, las mortandades en manojo que iban a morir. Vengo hablando desde hace mucho tiempo, pero ahora aparecen otros por ahí. Un siervo tuvo una visión que mucha agua venía sobre la tierra, y que pidiéramos a Dios que detuviera. Dios ya no puede tener eso. Hoy cualquiera sale ahí con el cuento: yo lo vi, yo lo dije. Mentiras. Solo se entretuvieron en sacudir a la gente, en soplarlos, botarlos, pero nunca se han preocupado por hablarle los juicios. Hasta que miran las cosas, esas son vírgenes insensatas. Hasta que miran las cosas, quieren supuestamente prepararse. Oyeron la voz del esposo y salieron a comprar aceite. Así hay muchas iglesias que están oyendo la voz del esposo. Se oye cuando un socavón se hace en la tierra, se oye cuando un volcán estalla, se oye cuando la guerra amenaza, se oye cuando la tierra tiembla y hay temblores en todos los lugares. Se oye la voz del esposo, y la iglesia que está firme, que es sensata, que está prudente, sabe y dice: se acerca la hora de la venida de mi amado, de mi Cristo. Se mantiene. No agarra esto para volverse famosa. No agarra esto para volverse más famoso. No. Con base a la Biblia hemos venido diciendo nosotros que antes de la venida de Cristo habrán dos juicios en la tierra: juicio de fuego y juicio de agua. Como en la generación de Noé, agua, y como en la generación de Lot, fuego, que destruyó a Sodoma y Gomorra. Eso lo hemos venido diciendo antes de la venida de Cristo. Lo hemos predicado y hemos dicho que venía una mortandad tremenda, y está pasando. La gente, las insensatas, hasta ahora comienza a decir: es que viene fuego, viene agua a la tierra. Ni modo, porque están viendo los cantarazos de agua que está cayendo. Pero nunca dijeron nada de esto antes. Se preocuparon en emocionar a la gente, pero nunca le dijeron nada. Y por eso es que acá hay un castigo sobre ellos, porque están dejando las cosas para después. Tienen a multitudes y nunca les dicen cómo deben vivir el evangelio. Están en grandes eventos, en grandes estadios, estas insensatas, y nunca le dicen a la gente que el pecado separa de Dios, que el pecado cierra las puertas a la salvación y cierra las puertas a la bendición que Dios quiere mandar. No podemos dejar para último las cosas. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. No podés seguir en pecado, porque si no, Dios te aborrece, dice Salmo 5:5. Los insensatos, no podés seguir siendo insensato. ¿Quién es un insensato? Es aquel que se le está llamando y no quiere venir a Cristo. Está en la iglesia y no quiere dar el paso de cambio. Sigue siendo insensato. Quisiera que la Biblia diga que Dios así lo ama. Viene las prudentes vino. Por eso le digo: nosotros oímos esto y tranquilo. Usted sabe que si está en santidad no debe tener miedo. Usted sabe que si dejó el pecado no debe tener miedo. Viva tranquilo, descanse tranquilo, goce tranquilo. Pero eso sí, manténgase recto. Dice la Biblia que 5 eran prudentes y 5 insensatas. 25 de Mateo. Versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. ¿Cómo va a estar una lámpara sin aceite, hermano? No hay luz. Pero está como que usted quiera cocinar sin, y el cilindro de gas vacío. No, hombre, no hay luz. No hay gas. ¿Cómo va, pues? No se puede sin. ¿Cómo va a tomar usted la palabra y no toma la iniciativa?
iniciativa de dejar el pecado para que haya unción. Por gusto va a llevar la Biblia. Ay, mire qué lindo es dormir con la Biblia bajo la cabecera. Hipócrita, si no está el Espíritu de Dios, te balde lleva la Biblia. Te balde lleva la palabra. Yo me pongo la armadura de Dios, hermanos, decía una viejita ya de Sergio Enrique de la iglesia de Benecer. Nos invitó a orar y dijo: vengan a orar por mí porque yo estoy enfermita, quiero que oren por mí. Fuimos a orar. Hermano, aquí hay un quetzal de ofrenda. Como humillándonos. Hermano, le voy a dar un consejo para que usted esté armado de la armadura de Dios. Cada mañana que se levante, agarre y dice: me pongo el calzado del evangelio, me pongo el yelmo, me pongo la coraza. Así no se pone. Se pone cuando usted comienza a soltar el pecado. Eso es una armadura de santidad que está en usted, y el diablo no podrá hacerle frente cuando usted está en libertad. Él se liberó del pecado, se liberó de la carga, de la opresión. No es así como muchos lo dicen. Sí, tacaños, impíos, malos, lo dejan todo para la última hora. Así se ponen ellos la armadura, mire. Señor, me pongo el yelmo. Ponen la mano en la cabeza. Ahora en la armadura. Como que poniéndose los zapatos. ¿Tá? Así no se pone. Cuando uno renuncia al pecado, uno está armado, está vestido. Si hay pecado, no hay armadura. David, llévate la armadura, hombre. Le dice Saúl, no. Porque David sabía que él estaba sin pecado. Estaba intachable. Estaba santo. Estaba perfecto. Tenía la unción de Dios. Lo único que necesito es solo esto en cinco piedras. El que está limpio no necesita jaboncito, hermano. El que está limpio está en el Señor. El diablo tiene que huir, alabado sea Dios. No va a esperar que otro lo haga. Ay, hermano, venga a echarme fuera ese diablo. No, es usted el que tiene que terminar con el pecado. Sáqueme este diablo, hermano. A ver qué día llego con usted que me saca el diablo. Porque mire ustedes, solo chupando y chupando la paso yo, dice un muchacho por ahí. Vos sos el que tenés que dejar esas mañas de pecado. Primero deja a tus amigotes que te meten cerveza. Primero deja tus malas amistades. Busca de Dios y ahí va a estar. De nada me serviría orar si vos no dejas el pecado. ¿Está? Las insensatas querían que las pruebas, como aquellas tienen aceite, yo no llevo. Ahí está, ahí estamos hechos. Ah, como mis pastores en la iglesia son sometidos a Dios, yo voy a ir a como pueda. Tomo cuando esté enfermo, que mi pastor ore por. No es así, hermano. No es así. Le toca a usted soltar el pecado. Porque aquí no estamos luchando solo por una sanidad del cuerpo físico. Estamos luchando por la sanidad del alma, para volar con Cristo cuando Él venga. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso estamos luchando. Aleluya. Santo. Hermano, dice la Biblia, tomaron lámparas pero sin aceite. De nada te sirve llevar Biblia sin aceite. Me voy a preparar en el seminario, hermano, para ser un pastor. ¿De qué te sirve si no tenés Espíritu Santo? ¿De qué te sirve si no estás dejando el pecado? Serás simplemente un pastor de fábrica. Un pastor fabricado no sirve. Las insensatas tenían lámpara. Eran vírgenes también. Pero eso de ser vírgenes no les valía. Eso de tener lámpara no le valía. Aquí lo que valía, lo que iba dentro de la lámpara, que era el aceite, alabado sea Dios. Aquí lo que vale es el Espíritu Santo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, alabado sea Dios. Necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a tener? Cuando dejamos el pecado, cuando dejamos lo malo, ahí tenemos el Espíritu de Cristo. Mire, ¿cómo identificar a las insensatas? Las insensatas se acomodan de los demás. Las insensatas están, hermano, siempre atenida de las demás. Cuatro, más las prudentes tomaron aceite en sus lámparas juntamente con sus vasijas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Cabecear es sinónimo de decir sí o no. Las prudentes cabecearon para decir sí al amado.
Las insensatas cabecearon para decir no al amado con esa acción que van, le estaba diciendo no. Y a la medianoche se oyó el clamor, he aquí, viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite. Mire, aquella gente que está tenida a los demás es imprudente, es insensata. Hay gente del área del occidente que se enoja cuando yo hablo esta palabra. Tienes que ser perfecto, tienes que ser santo para que la enfermedad se vaya a tu vida. Se enojan, dicen, maldito predicador, maldito pastor. Y cuando están enfermos, ¿para dónde quieren correr, cree usted? Para acá. Vamos allá con el pastor. Yo conozco un pastor que Dios lo usa. ¿Sí? Y les digo, ¿por qué no va con su pastor? ¿Sabe por qué? Porque el pastor anda mal, anda perverso. No podemos estar así. Cada pastor sabe a qué se metió. Sabe que se metió a ser pastor de ovejas y no de cabras. Alabado sea Dios. Por cuanto tiene que decirle a aquello, si hay alguna oveja ahí, hagan el bien y no hagan el mal. Alabado sea Dios. Tienen que estar capaz para todo. Alabado sea Dios. Las prudentes son prudentes en todo. Y según dice la Biblia, que se quisieron preparar, pero no pudieron. Verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo, no os conozco. Velad pues. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Velando en santidad. Velad y no pequéis, dice 1 Corintios 15, 33, 34. Mas respondiendo dijo, de cierto, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por esa razón tenemos que estar velad, quiere decir estate sin pecado. 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis. Eso es velar. Velar, muchos ayer pasaron allá haciendo una vigilia. No lo dejaron dormir a uno los ingratos. De veras, hermano. Ay, qué blasfemo ese pastor. Si los hermanos alabando al Señor. No, alabando al Señor. Ahí está el patojo en el grupo fornicario. ¿Sabe por qué está el patojo en el grupo? Porque se quiere comer a las 10, 15 señoritas que están en la iglesia. Que no me vengan con cuentos. Hubo alabanza desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, creo yo. Y no hubo mensaje. No hubo mensaje. Eso no es velar. Hagamos vigilia porque el Señor dice que hagamos vigilia. Vigilia es estar perfecto en todo tiempo. 1 Corintios 15, 34 dice, velad debidamente. Velad quiere decir vigilia. Velad debidamente y no pequéis. ¿Y qué nos sirve cantar 7, 15 horas? Si no hay vela. ¿Está velando, iglesia? La insensatez cierra los cielos. El insensato, usted se da cuenta, se acomoda y deja las cosas para después. El insensato lleva su lámpara pero sin aceite. La iglesia verdadera debe llevar la lámpara llena del aceite. La unción de Dios. Aquí no necesitamos que venga un profeta de Puerto Rico, de cualquier país a ungirnos. No. Aquí lo que se necesita es dejar el pecado. Póngase bien esta mañana. Aquí lo que se necesita es dejar el pecado. Dios aborrece la iniquidad. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Jehová aborrece a los que hacen iniquidad. ¿Quieres ser amado por Dios? Deja tu pecado, deja tu mal. Vamos a orar en esta mañana. Amigo, amigo, que me escuchas ahí en las redes. ¿Quieres que se termine esa ira que estás sintiendo ahí? Que ese mal que ha venido.
Tienes que obedecer al Señor. Tienes que ser prudente hasta lo más mínimo. Padre, aquí estamos. Aquí está el pueblo, Señor. Sabemos que el pecado nos mata. No queremos ser injustos, Dios, viviendo en la vida desordenada en el pecado, no. Queremos ser justos, viviendo a tu lado, amándote, recibiendo tu palabra. Permite afirmar nuestros corazones. Permite afirmar nuestras vidas, Dios. Señor, alienta el ánimo del pueblo para que haga tu voluntad, porque tu venida está cerca. Tu palabra dice: velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Señor, y velar es no pecar. Velar es estar, Señor amado, despiertos, no abriéndole la puerta al pecado, sino cerrando la puerta al pecado. Las insensatas, Señor, no alcanzaron esto, pero las prudentes, porque estaban preparadas, entraron, Señor. A última hora nadie podrá, Señor. A última hora nadie podrá, Señor. Se habrá acabado la oportunidad. Pero hoy que estamos vivos, hoy que estamos aquí, Señor, queremos hacer lo bueno y no lo malo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios, por este pueblo. Bendecimos al pueblo, Señor. Bendecimos al pueblo, Señor Jesús. Gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos. Lleva al pueblo en paz y bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición haber estado con ustedes. Que sigamos firmes, hermanos. Sigamos fieles. No desmayemos. Y sabemos que velar es no pecar.